llegó, vio y no triunfó. No ha triunfado de momento, porque quedan 15 jornadas y estamos convencidos de que Carlos Río va a llevar al Jerez a la gloria de la permanencia una temporada más en la segunda división. Buenas noches, bienvenido a la prórroga una semana más. Nuestro invitado especial, como ven, es Carlos Río, el entrenador del Jerez, que después de un partido difícil, de un día complicado, ha venido a la prórroga a dar la cara. Buenas noches y muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hace un día complicado, ¿no? Bueno, sobre todo la noche de ayer, ¿no? Que ha pasado pocas horas después del partido y de perderlo de esa forma, pues siempre, hombre. Pero bueno, el fútbol es como la vida, hay que reponerse, hay que levantarse y ya hoy teníamos entrenamiento y hay que poner las pilas para intentar ganar el próximo partido. Cuando Galán se automarcó el gol, ¿te dieron ganas de irte a San Luque y no volver? No, no. Mira, en ese momento lo que me dio mucha pena, bueno, primero por el futbolista, por el equipo, por la afición, por todo el mundo, porque ya al cabo el sentimiento que pueda tener lo sé sobrellevar, ¿no? Pero lo que sienten los demás, pues evidentemente ahí no puedo hacer nada. Y sí me produce mucho más pena lo que le pase a los demás que lo que me pase a mí. Pero el punto lo teníamos conseguido. Sí, teníamos el punto, que no era lo que queríamos, pero bueno, por lo menos tenía, yo creo que muchas connotaciones positivas ese punto, porque además creo que hicimos un partido digno y donde creo que el equipo pues fue muy generoso en el esfuerzo y como mínimo teníamos que haber puntuado, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, esto pasa y como te digo, hay que intentar levantarse rápido, sobreponerse, que ya lo estamos, y pensar en el partido siguiente. Es una frase hecha, pero es que es la auténtica verdad. Y hoy ha habido, digamos, carlina, ¿no? No, con los jugadores. Bueno, evidentemente que, hombre, hay que, después de este partido, hay que intentar levantar a la gente, porque además estamos hablando de un equipo que está ya muy tocado en el estado de ánimo. Por lo tanto, había que transmitirle que hay que seguir adelante y en ese aspecto la respuesta por parte de los jugadores creo que ha sido muy buena y te puedo garantizar que estamos ya plenamente recuperados de este palo para intentar llegar en las mejores condiciones al partido de Murcia e intentar ganarlo, ¿no? Pues vamos a ver si están recuperados también nuestros contertulios. Tenemos a Francisco José Jiménez, que es el coordinador provincial de Desmarque. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ángel. ¿Qué tal? Y a otro querido compañero como es Jesús Sánchez, corresponsal de la Agencia EFE, corresponsal de Radio Nacional de España y redactor de Más Jerez en Jerez Manía. Y además un compañero al que le tengo un especial aprecio porque he trabajado con él durante bastante tiempo y me ha gustado en el Viva Jerez y en el Información El Puerto, donde él estuvo allí desplazado. Es recíproco, Ángel. Muchas gracias por invitarme a este tu programa. Bueno, compañero, aquí tenía el entrenador del Jerez. Bueno, no sé, si comienzo yo, Jimmy. Venga, procede. Carlos, la situación a mí me pareció que el equipo ha mejorado mucho, a pesar del resultado, ¿no? Yo no creo que, por estar haciendo ahora memoria respecto a otras temporadas en las que el Jerez ha estado en la cola de la tabla, y se me parece más el rendimiento del equipo a la salvación que se logró, ojalá se logre esta vez también con Esteban, que al último descenso, por ejemplo, de segunda a segunda B, ya ha llovido un poquito de aquello. Cuando llegó Felipe Mezones, que aquello parecía que llegaba simplemente por cambiar de entrenador y ni reactivó el equipo ni nada, y fue un final de temporada patético, tú lo recordarás, Ángel. Ayer el equipo dio una sensación que a pesar de perder y de una manera tan cruel, yo recuerdo que titulado la crónica, puñalada trapera, el equipo dio otra visión, aún faltándole cosas. Sí, bueno, yo creo que, hombre, quien vio ahí al equipo, lo que dio muestra sobre todo es que el equipo todavía está vivo. O sea, no dio muestra el equipo de ser un equipo ya descendido, se puede decir, ¿no? Dio muestra de que todavía este equipo, ofreciendo ese nivel, puede tener opciones de salvarse, ¿no? Y entonces preferimos quedarnos con esas cosas positivas de que, oye, quedan 15 partidos, la situación es difícil, complicada, pero si seguimos esta línea, ¿por qué no podemos ser optimistas? Distinto es que el equipo hubiese dado otra imagen, ¿no? En cuanto a, y no nos conformamos con la imagen, ¿no? Porque lo que hay que sumar puntos.
Pero sí que es verdad que hay veces que cuando uno está en una situación así, hay partidos donde ves como que el equipo da más sensación de descenso que otra cosa, ¿no? Y en este caso, ya digo, por lo menos, pues estamos hablando del partido de ayer, no dio esa sensación. Carlos, y es una buena noticia que digas que hoy el equipo ya se ha reactivado, que ya están pensando en el próximo partido, pero te pregunto, lo que más te preocupa en este momento, aparte del plano anímico que parece ser que, bueno, que está otra vez en buena línea, es el tema del gol, que es la gran rémora del equipo, evidentemente, en las últimas jornadas. ¿Eso cómo se combate? ¿Eso no se puede entrenar? ¿Eso de qué depende? No, sí se puede entrenar. Todo lo que pasa en un partido de fútbol se puede entrenar, ¿no? Y lo que... Pero yo creo que todo es un conjunto de cosas, ¿no? No me gusta separar las cosas, ¿no? Como que está claro que el gol, siempre se dice el gol, es lo más importante en definitiva. Si no marcas un gol, no ganas. Claro, no ganas nunca, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos crecer en todos los aspectos y también cuantas más ocasiones tengamos, más posibilidades de hacer algo tendremos, ¿no? Y digo, y en ese aspecto pues tendremos que intentar mejorar en todos los aspectos, a ver si nos da el conseguir un gol más que el contrario, que en definitiva es lo que te hace ganar el partido, ¿no? Pero oye, el gol, para hacer gol hay que generar ocasiones, y es verdad que el equipo tuvo una mejor disposición, ya no parecía que el balón le quemaba tanto a los jugadores se ofrecían, había otra actitud sobre el campo, pero no se generaron tampoco tan excesivas ocasiones de gol. No se generaron tan claras, ¿no? Yo creo que tuvimos muchísimas llegadas, pero a lo mejor no hubo lo que sí son ocasiones claras, ¿no? De uno contra uno con el portero, situaciones de... Es verdad, ¿no? Y bueno, esperemos, digo, a ver si en Murcia somos capaces de generar... A lo mejor en Murcia tenemos menos llegadas, pero igual las tenemos más claras, ¿no? Eso a veces ocurre, ¿no? Digo, sí que es verdad, digo, ayer tuvimos más llegadas, no tan claras, pero bueno, vamos a intentar mejorar. Con el esquema del equipo, ¿qué es lo que hay que hacer para tener esa llegada? Bueno, nosotros ayer, por ejemplo, yo creo que como salimos en ese aspecto, creo que lo hicimos bien, porque le quitamos el balón a un equipo que intenta tener el balón, que intenta tener la posesión del balón, que intenta manejar el partido a través de esa posesión, y nosotros fuimos capaces de quitárselo primero presionándolo muy arriba y segundo teniendo también nosotros el balón. Lo que pasa es que, bueno, cuando tiene el balón, pues intentamos por todos los medios de circularlo y de intentar de entrar por las bandas y de a través de ahí intentar generar esas ocasiones, ¿no? Pero el contrario también, lógicamente, juega y ellos pues también se defendieron también con bastante orden y aunque te digo, repito, aunque tuvimos esa llegada, pero bueno, tampoco ellos cometieron errores de bulto ni ningún desajuste en defensa que nosotros o mejor no pudiéramos haber aprovechado y tener alguna ocasión de esas claras que te comento, ¿no? Pues incluso con uno menos todavía ellos replegaron más, había menos espacio, había menos espacio y todavía nos costó incluso más trabajo que cuando era 11 contra 11. El portero también estuvo muy acertado. Aparte de la buena parada que hace en la segunda parte al disparo de Rueda, en las salidas a los pies de Maldonado en la primera parte, al inicio de la segunda... Un despeje de Patín con Patiño encima. Y recuerdo otra también, la última ocasión que tiene, o acercamiento en este caso, bueno, al final no fue ocasión porque no hubo remate, pero bueno, una buena jugada del Jerez justo antes de que llegara el destino fatal del gol en propia puerta, que es una jugada por la izquierda, y el centro cuando Patiño está en boca de gol para rematar, sale el portero y la ataja. El portero demostró reflejos en las paradas y mucha concentración y rapidez a la hora de salir a por el balón. A mí llamó la atención el hecho de que desde que físicamente se puso bien, Keita había sido un jugador indiscutible prácticamente en el equipo, tú ayer apuestas por un doble pivote más creativo, ¿no? ¿Esa es un poco, responde un poco más a tu filosofía o fue una cosa puntual de sí, buscamos un poquito de más creatividad ahí en la zona de mediocampo. Lo que buscamos fue un poco de equilibrar, ¿no? Entre ser un equipo capaz de tener bastante intensidad defensiva, que creo que lo logramos, aun teniendo en el campo algunos jugadores que al ser creativos, es evidente que en esa intensidad defensiva pueden tener alguna deficiencia, ¿no? Y más desgaste, pero, ¿no? Claro, pero aún así creo que lo conseguimos, que ellos no nos tiraran a gol, apenas tuvieron incluso llegada, con lo que el equipo a nivel defensivo estuvo a un buen nivel, y luego
por ser capaces de crear ese juego que te diera esa, te digo, esa, ese mantener la posesión, ese abrir a las bandas y ese intento de hacer esas ocasiones que antes hemos hablado, que aún habiendo habido llegadas no fueron tan claras. Y con la necesidad de abrir con banda, ¿cómo es que Mendoza se quedó los 90 minutos sin jugar? Pues porque en este caso decidimos que jugase Manu Redondo. ¿Tú te has planteado poner a Mendoza por delante de, no, del lateral? No, es una cosa que me haya planteado. ¿Te lo planteas? No, de momento no es una cosa que no me lo plantea, más adelante no sé si me lo plantearé, ¿no? Pero de momento es una cosa que no, que no me he planteado. No, te lo digo porque es un jugador que sabe que se entra perfectamente, que tiene disparo, que tiene, sí, que tiene pase. Sí, bueno, y ahora mismo también, digo, tenemos jugadores que creemos que pues, nos pueden ofrecer cosas y como Mendoza es un jugador que lleva mucho tiempo jugando de lateral izquierdo, es una cosa que sinceramente te digo que no me he planteado, ¿no? ¿Y Álvaro Rey cuándo va a estar? Porque Álvaro Rey era un jugador que estaba haciendo importante y que creo que el equipo también lo está haciendo en falta. Pues esperemos, si todo va bien, que pudiese medio llegar dentro de 2 semanas. Ahí estaría un poco, dentro de 2 semanas el médico nos dice que pudiera llegar, pero tampoco con seguridad, y lo que sí que estaría seguro dentro de 3 semanas. Bien. No, iba a comentar al hilo de lo que estáis hablando de jugadores que juegan por fuera, ¿no? La posibilidad de Mendoza que tú has planteado o Álvaro Rey. ¿Prefieres a los futbolistas que en este caso tiendan más a tirar hacia adentro como los que sacaste ayer, que extremo puro como Joselito Vega, que lo dejaste como opción de recambio? Bueno, depende también de cada partido, depende del rival, depende un poco de todo, ¿no? Lo que sí no me suele gustar, también depende incluso del delantero, ¿no? De las cualidades que pueda tener el delantero, porque cuando tienes un futbolista como Íñigo Vélez, por ejemplo, en el campo, que tiene una buena referencia en el juego aéreo, pues igual te puede favorecer el tener dos jugadores a pierna natural, que gane profundidad, que haya mucho centro. Es un jugador de otras características. Sí que me gusta que los futbolistas, cuando tengamos el balón, tengan bastante movilidad y no estén pegados solamente a la banda, aunque también profundicen por la banda, pero que también sean capaces de tirar diagonales, que jugar a los espacios, no solamente solo con el balón. Está cerca, por ejemplo, ayer Patiño hubo un momento en el que estaba un poco solo, ¿no? Entonces pretendíamos de que tanto Marquito como Maldonado, a veces con esas diagonales, estuvieran más cerca para coger segunda jugada, alguna prolongación que hubo y nunca estábamos por detrás. O sea que no los jugadores de banda, cuando tengamos el balón, quiero que el equipo, sobre todo lo que tenga, bastante movilidad y no esté cada uno muy en su zona, porque además yo creo que eso ordena al equipo contrario. Sí, lo que pasa es que tampoco tienes mucho tiempo tú para enseñar al equipo. No tengo mucho tiempo. El tiempo pero, se escapa. Claro, no tengo mucho tiempo, pero cuando acepto este reto sé que hay poco tiempo. Por lo tanto, que no tenga mucho tiempo no significa que sea una excusa para nada. Y te intentaré aprovechar el tiempo lo que pueda y hacerlo lo más rápido posible. Aquí ni siquiera se puede decir poco a poco. Si tuviera una jornada cuarta, pues diríamos poco a poco. Esto tiene que ser rápido, rápido. Entonces, es el tiempo que hay, es una cosa que he aceptado y hay que ponerse las pilas, pero desde ya, vamos. Carlos, tú que este año has venido a Chapín más de una vez para ver el equipo, la conclusión a la que tú llegas es que en este momento, por la situación, hay jugadores que están bloqueados y que a lo mejor rinden por debajo de su auténtico nivel, porque bueno, este equipo es verdad que ha llegado hasta en un momento en la mitad de la tabla, incluso se hablaba de la posibilidad de engancharse arriba. ¿Tú cómo explicas que ahora mismo el equipo esté en esta situación tan delicada, que no porque, marca, que no gana? Sí, es que sí que es verdad que esas cosas ocurren, ¿no? Cuando los futbolistas, es verdad que son profesionales, es verdad que tienen que aguantar la presión, es verdad que tienen que soportar este tipo de cosas, pero no se nos puede olvidar que son personas y las personas tenemos estado de ánimo y tú imagínate en una empresa donde dicen que dentro de un mes va a haber un ERE, de verdad me va a decir que a esas personas no les afecta claro. Sin saber. Yo tengo amigos que están en empresas donde han dicho que va a haber ERE y es que se han llevado 2 o 3 semanas que no querían ni comer, ¿sabes? Por lo tanto, el estado de ánimo es muy importante. Entonces, cuando llevas tantos palos dados,
cuando llevas tantos resultados negativos, cuando has vivido situaciones como la de ayer, algunas veces ya, pues la persona es evidente que le toca y rinde por debajo. Y rinde, igual que cuando es al contrario. Igual que cuando es al contrario, cuando a una persona las cosas le van muy bien, cuando está el primero, cuando pues te atreva más cosas, eres más atrevido, eres más arriesgado, todo parece salirte bien. Y eso es verdad que ocurre, ¿no? Pero bueno, es la situación en la que hay. Lo que sí que, bueno, hasta ahora, por lo menos desde que yo estoy, por lo menos el equipo, lo que sí le veo a los futbolistas, muchísimo interés por salir de ahí. Que eso ya por lo menos es importante, ¿no? Lo que pasa es que esta situación, la que vive el Jerez, igual que la que viviera cualquier equipo que está abajo en la tabla, reúne más ingredientes para la desconcentración, para lo que llamamos los espectadores que estamos viendo el partido. El Jerez ha salido dormido. El Jerez este año ha hecho muchos partidos, los que ha jugado a lo mejor un tiempo concentrado el equipo y luego ha salido al principio de la segunda parte y decías tú, ¿qué pasa aquí? O ha comenzado tarde el partido, como le pasó la semana pasada en Soria, que en los 8 minutos ya llevaba 2 goles fuera porque salió dormido. Ayer conseguiste que eso no ocurriera, pero a veces a este equipo le ha ocurrido a la semana siguiente de jugar un partido de 90 minutos concentrado. Y a lo mejor nos pasa en Murcia, es lo que tú estás diciendo. Pero es que como pase una sola vez más, como pase una sola vez más, ya es carne de descenso. Pero bueno, y en ese aspecto el cuerpo técnico va a intentar de que no, ¿sabes? Eso te lo garantizo, ¿no? Y además porque eso sí, no sé cómo te lo digo, eso sí considero algo prioritario. No, algo negativo, ¿no? Que ocurra. O sea, nosotros vamos a intentar salvar al equipo. La situación está difícil, pero por gana, por interés, por trabajo, y por eso no puede quedar. Podrá quedar por otras cosas, que hagamos mal, o porque no, o porque los contrarios que también están con nosotros lo hagan mejor que nosotros. Bueno, ante eso no podemos hacer nada. Pero no va a depender nunca de esto que estamos hablando, ni de trabajo, ni de falta de concentración, porque en el minuto uno salí que no me enteraba de la película, o no sé qué. De eso no puede, ¿sabes? Puede pasar, ¿eh? O sea, puede pasar, pero al futbolista que le pase eso, ese futbolista ya no nos vale, o sea, ya no nos vale. Porque además, ya, como estamos hablando, no hay tiempo, o sea, que no hay tiempo para ni siquiera perdonar, o sea, hay tiempo para eso, para ya. Porque todavía sí, quedará tantísimos partidos, por lo menos, ¿sabes? Pero no, de verdad no podemos permitirnos ese lujo, ¿sabes? Yo digo, si estuviéramos a principio de temporada, por esas cosas que ocurren en el fútbol, no pasa nada. Pero es que en este momento no podemos permitirnos el lujo. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de que nadie se duerma en el campo, ni de que haya un error como un accidente, le llamaría yo, como lo que pasó ayer. Eso es otra cosa, ¿no? Pero a ningún futbolista del Jerez espero que no se le vea nunca falta de actitud con cero. Porque lo que descartamos es que la plantilla sea tan mala como para estar en el sitio que está. No, la plantilla no es tan mala como para estar. Lo que pasa es que lógicamente ahí tiene que haber uno. Y en esta categoría se podría dividir en 3 grupos, me atrevería hasta 2 grupos, de equipos que van a estar del 10 hacia arriba y otros que van a estar del 10 hacia abajo. Y de los que van a estar del 10 hacia abajo, pues lo mismo puedes estar el 10 que puedes ir el último, porque hay una igualdad tremenda en el nivel de las plantillas. O sea, cualquiera de los que están en ese grupo podría estar perfectamente el último. Desgraciadamente, en este caso, somos nosotros. Pero seguro, Carlos, que el que va en el puesto número 10 ha cometido menos errores al cabo de la temporada que el Jerez. Porque si los partidos que ha perdido el Jerez fueran como el de ayer, digo, por el nivel de la plantilla. Digo, no, es que le he preguntado yo que si la plantilla es tan mala. Yo me refiero... Porque desde fuera parece que es muy mala, porque claro. Una plantilla que lleva prácticamente cuatro meses sin ganar un partido... Que eso debe ser horroroso. Pues yo me refería al nivel de la plantilla, ¿no? Que el nivel de la plantilla está pues en ese segundo grupo de equipo que yo digo que puede estar igual el 8, del 8 hacia abajo. Pues el nivel de la plantilla son muy parecidas, ¿eh? Muy parecidas. Pasa que, claro, a lo mejor el que menos errores cometa, el que esté un poquito más acertado, un poquito tal, los partidos son muy igualados y dos detalles, estamos hablando mejor de 7 o 8 puntos. Y le digo, por cualquier detalle se deja un partido como el de ayer. A los periodistas nos gusta más que a los entrenadores seguramente hacer cuentas, ¿no? y números. Hemos visto que a la altura de esta jornada 27, el año este de la salvación de Esteban, el equipo estaba a 8 puntos, uno más que ahora, ¿no? Que está a 7.
Y bueno, ha sido muy parecida, pero claro, cogió después una dinámica. Ganó todos los partidos de caza, empató todos, claro, fuera menos uno. Por eso, que evidentemente vosotros lo que pensáis es en el Murcia, ¿no? Pero estáis obligados ya a hacer un final de temporada con una puntuación. Claro, bestial, ¿no? Yo no sé, yo sí que es verdad que no soy de número. entre otras cosas porque cuando hay una situación difícil, el hacer número aún lo ve más difícil. Ya. Te das cuenta de la dificultad. Y entonces cuando te puede pasar, claro, lo que dice Ángel, que te entra ganas de irte Luca, ¿no? Pasar Luca, ¿no? Sí, porque sabes que es verdad que tiene que ser un número de esto, ¿no? Es como si tú te vas a subir una montaña, si tú no sabes cuántos metros mide, pues tú empiezas a andar. Oye, cuando te das cuenta por qué no estás arriba, ¿no? Uh-huh. Pero si te dice que mide 4.000 metros, dices tú, 4.000 metros, no me atrevo ni a subir 5 metros. ¿Sabes? Pues esto es una cosa parecida, ¿no? Es mejor caminar y andando, a ver qué pasa, a ver qué es la siguiente semana, a ver qué pasa la otra, y a ver qué depara esto, pero es mejor no hacer muchos números. Ni siquiera pensar, tenemos la permanencia aquí en casa, ni nada. Nada, eso, nada. Porque los puntos van igual en un sitio. Ni siquiera hablar del futuro, el futuro es una cosa que no se sabe ni siquiera si lo vamos a vivir, ¿sabes? La vida da muchas vueltas, entonces, bueno, yo no he entrado menos, esto está a la hora del día que hoy está aquí, mañana está ya en el paro. O sea, es mejor centrarse en el, ya digo, yo estoy centrado ahora en tu entrevista, nada más. ¿Sabes? Cuando termine esto, pues intentaré ver todos los vídeos que pueda de Murcia. Y mañana intentaré descansar un poco, porque la verdad que esta semana ha sido de loco. Pero no creo que haya descansado mucho, porque con todo el trabajo que tenemos, ¿sabes? Para intentar desconectar, que dicen los psicólogos, que es bueno, pero que yo todavía no lo he conseguido. Y el miércoles, pues voy a entrenar. Y en eso es lo que estoy metido. Y ¿tú los partidos los preparas mucho en referencia al rival? No mucho. Es evidente que el rival. Es un dato a tener en cuenta muy importante, ¿sabes? Aquellos puntos débiles, fuertes que tenga. Pero a mí lo que no me gusta es idolatrar, al contrario. Y muchísimo menos cuando estamos como estamos. ¿Por qué? Porque si estamos un poco atenazados, porque estamos mal, estamos nerviosos, la situación, y encima empiezo a explicarle que el rival es muy bueno, que el rival es no sé qué, que este jugador es extraordinario, que jugó en primera, que estuvo en el Barcelona, que estuvo aquí, que estuvo allí, pues todavía van a salir. Entonces, si hay... No gastaría cojonado. Sí, lógicamente, al rival hay que tenerlo en cuenta, los puntos fuertes, ¿sabes? Conocíamos al Sabadell y en ese aspecto pues intentamos preparar cosas que nos pudieran o contrarrestar algunas de ellas o nosotros intentar de a través de cualquier situación de ellos aprovecharnos, ¿no? Pero, te digo, nunca idolatrándolo, nunca. ¿Y tú piensas, cuando ves la clasificación, que tú dices, bueno, este equipo va a... No la veo. No la miras. No la miro porque... Bueno, mejor no mirarla porque... Claro, no, pero es que no... vamos a ver, el mirar algo que lo único que te va a dar es cosas negativas, me parece que es una pérdida de tiempo. O sea, yo miro algo que verdaderamente me aporte cosas, ¿sabes? Pero algo que sé en el puesto en el que estamos, me fastidia hasta decirlo. ¿Sabes? Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque solamente quiero hablar de cosas positivas y quiero transmitir cosas positivas. Entonces ya digo, voy a venir a la clasificación para durante 5 segundos pasarlo mal. Pues no. O sea, el tiempo hay que intentar aprovecharlo en cosas positivas que le vengan en este caso bien al deportivo. ¿Y el día a día de un entrenador con un equipo en esta situación cómo es? ¿Cómo llega tú el miércoles? ¿Cómo llega tú a vestuario? ¿Qué le dice a la gente? ¿Cómo las motivas? Yo siempre llego alegre, eso sí te lo digo, ¿eh? Yo soy muy alegre. Muy, entre otras cosas, porque yo le decía a los jugadores que al principio decía que mi currículum no es para enseñarlo mucho, ¿no? ¿Por qué? Me refiero. Tiene el ascenso con Gran Almería B, tiene el ascenso con Gran Alcalá. Pero que no. Salvaste al rey. Pero me refiero que no es un currículum de esto de, ¿sabes? De entrenar en primera división en este equipo tal. Y digo, pero mi currículum sí tiene una ventaja. Y es que mi currículum está fundamentado en entrenar en casi todas las categorías, ¿sabes? Y en entrenar en campos de albero, en entrenar en el fango, en entrenar con 7 balones, en saber la otra cara del fútbol. Por lo tanto, cuando estoy en un equipo, en este caso como es el deportivo, donde a nivel de instalaciones todo está muy bien, donde el material deportivo es fenomenal, yo eso lo valoro tanto que para mí todos los días supone una alegría, por muy mal que pueda estar clasificado el equipo y por muy mal que se dé el partido de ayer, ¿no? Siempre soy muy positivo y valoro todo lo que me pasa, porque además sé de dónde vengo y eso me hace valorar muchísimo eso, ¿no? Y además me da fortaleza y apenas paso por momentos de desánimo, es muy difícil, siempre,
siempre estoy optimista. Eso no quiere decir que lógicamente sea la responsabilidad que tengo en cada club que entreno. Y esa responsabilidad pues me hace a veces pues, sentirme mal, pero como decía antes, no por mí, no por lo que me pueda pasar a mí. A mí, entre comillas, me da igual lo que me pueda pasar, pero sí me preocupa que la gente, yo he visto en Cartagena, por ejemplo, llora niños, llora personas mayores, eso así me afecta, hombre, me afecta una barbaridad. A mí que luego esa repercusión de que las cosas no salgan bien en el club que yo entreno me haga que me vaya al paro o que me lleve 2 años sin entrenar, pues bueno, así en la vida. Y así habíamos 6 millones en España, por desgracia, intentaré salir adelante. Pero que por culpa de mi trabajo, del trabajo del equipo, de todos los que componemos, los que en definitiva somos los protagonistas, le demos una tristeza tan grande a tantísima gente y lo voy a llorar, eso a mí sí que me conmueve. Pero yo me desanimo muy poco. ¿Los jugadores te han hablado del tema institucional? No, de eso. Bastante tenemos con el tema deportivo, no, de institucional no hemos hablado nada. ¿Pero tú sabes en el lío en que te has metido? Bueno, no solamente en el deportivo, sino también en el institucional, ¿no? Un equipo que tiene algunos problemas, que sale incluso a la luz pública y demás, ¿no? Sí, pero yo en ese aspecto prefiero, ¿sabes?, centrarme en el tema deportivo, ¿no? Que el tema institucional es una cosa, primero que no me siento preparado para hablar de temas que no tengo una información adecuada, ni yo me siento una persona con la capacidad de poder hablar de esos temas, y no sé muy bien, si me preguntaras algo, no sabría qué decirte. No te iba a preguntar, te digo, por si podía afectar también a la plantilla. Hombre, algunos temas de impago, esas cosas siempre pueden lógicamente afectar, ¿no? No te puedo ser hipócrita, porque esas cosas siempre afectan, porque un jugador en definitiva no deja de ser un trabajador que necesita esos ingresos como cualquier trabajador, ¿no? Eso lo entiende cualquier persona, ¿no? Y pudieran afectar, ¿no? Pero bueno, también me dice la experiencia de que la mayoría de las veces, la mayoría de los jugadores, aunque le pueda afectar, pues hombre, el tema deportivo siempre es algo que está latente, que está claro, y que los equipos suelen ser profesionales y saben cuándo tienen que hablar de esos temas y cuándo hay que seguir hablando del tema deportivo. Y oye, y que al final a todo el mundo de alguna forma incluso les interesa que deportivamente las cosas siempre vayan bien, incluso de cara a un futuro, ¿no? Claro, porque si deportivamente va bien, lo demás es más fácil de arreglar. Una cosa a veces va unida a la otra. ¿Qué te iba a decir? ¿El partido del Murcia cómo lo encara? ¿Como una final? Tú decías que no había final. No lo encargo como una final por lo que comentábamos, ¿no? De que una final ya no hay nada más. Aquí sí hay un partido muy importante, claro, importantísimo. Pero ya van a hacerlo todo, ya van a hacerlo todo, importantísimo. Pero final no, porque sí que es verdad que hay 14 partidos más. O sea, y por muy mal que se nos dé, si es una final y se nos da mal, ¿qué hacemos? ¿Que los otros 14 los tiramos por la borda? Sí, que si pierde la borda, defendido no va a estar todavía, lógicamente. Yo, Ángel, cuando acepto venir aquí, como tú bien decías, sé en el lío que me he metido, como dice, y me considero una persona bastante luchadora, si no, seguramente no hubiese estado aquí, pero ya no aquí por no aceptarlo, sino que porque probablemente ni siquiera hubiese entrenado nunca en Segunda División A. Eso ya te lo digo de antemano, ¿sabes? Y entonces, en la situación en la que estamos, yo, antes de hacerme cargo del equipo, sé que la primera semana, la segunda semana, las cosas se pueden torcer, pero sé también cómo soy y a lo que vengo dispuesto. Por lo tanto, a mí que se me tuerza en una semana o dos algo, no va a ser algo que a mí me impida seguir luchando, seguir siendo optimista, seguir teniendo la ilusión que tengo por intentar salvar al equipo. Mientras que, y ahora sí que hablamos de números, ¿no? Mientras que las matemáticas no digan lo contrario, yo voy a seguir luchando y al decirte yo espero que sea la continuidad de lo que es el equipo por intentar salvar al equipo. El concepto de arrojar la toalla es algo que detesto. Si utilizáramos el símil del boxeo, yo si fuera boxeador, siempre le diría a mi rincón que nunca tirase la toalla, vamos, aunque me viese medio muerto. Eso de arrojar la toalla, de decir ya no más, de decir no sigo luchando,
porque hay posibilidades. No sigo luchando, no sigo peleando, no sigo creyendo, no sigo teniendo la ilusión, no sigo... Que va, y además es que la vida ahora mismo está para eso, ¿eh? O sea, que ya no es el fútbol. La vida general. La vida, el que no esté dispuesto a luchar, el que no esté dispuesto a llevarse 40 kilómetros todos los días repartiendo currículum por aquí, por allí, por aquí, por allí, lo tiene crudo. No hay tiempo para sentarse y decir por qué esto, ¿sabes? Y por qué no lo otro, ¿no? Pues tú puedes pensar en lo de atrás, ¿por qué me ha pasado esto? Pero también puedes decir, ¿y por qué no me puede pasar esto otro en el futuro, no? Porque digo, lo pasado, pasado está. Y el partido de ayer ya pasó. Y que estemos como estamos, ahí está. Y la clasificación es provisional. Provisional. La que es definitiva es la de la última jornada, ¿sabes? Y digo, y mientras que haya posibilidades y quedan muchas jornadas, nosotros tenemos... Aparte, ¿tú sabes lo bonito que es eso? ¿Tú sabes lo bonito que es la satisfacción que es? Es como cuando remontas un resultado súper adverso de 0-2, 0-3, la satisfacción, cómo te va para tu casa. Un tenista, yo le he visto a Rafa Nadal, le he visto remontar un 5-0 y 15-40 perdiendo. Eso se lo he visto yo a Rafa Nadal, remontarlo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es capaz de tener esa capacidad de reaccionar ante una situación tan adversa? Las personas que al final consigue grandes cosas son las que hacen ese tipo de gestos, ¿sabes? Porque a lo mejor lo otro, cuando incluso te va a ver las cosas, es como más normal. Pero que una cosa se derribe, que una cosa se derrumbe, que una cosa esté ya que no hay nada, y volver a edificar ahí, eso es maravilloso. Por eso digo, por esfuerzo, por ganas, nos vamos a permitir que vamos... Y además, es que me arriesgo a decirte que el equipo no va a dar muestra de eso. Porque el tiempo suficiente que llevo para darme cuenta del grupo que tenemos, y vamos, que si vamos con moto en Murcia, pero ya te digo, pues moto de no de 500, sino de 1000, ¿sabes? Y el gol este todavía no ha puesto más las pilas, porque todo el mundo tenemos orgullo, todo el mundo nos duele las cosas, y todo el mundo tenemos corazón, y en este tipo de situaciones hay que sacarlo. Y siempre se ha dicho, yo de pequeño siempre escuchaba en el fútbol, El próximo equipo va a pagar los platos rotos, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Desgraciadamente, pues será en este caso el Murcia. Y si no lo fuera, pues no será el otro. Pero nosotros, por gana y por interés y por ese tipo de cosas, por eso no puede quedar. Pues con este mensaje ilusionante nos quedamos y nos vamos a publicidad y después seguiremos hablando con Carlos Ríos, entrenador del Jerez Club Deportivo. Bueno, pues de nuevo estamos aquí con Carlos Ríos y Francisco José Jiménez y Jesús Sánchez. ¿Tenían alguna pregunta ahí en el tintero? Sí, hombre, yo para los aficionados que aparte de valorar el equipo que jugó ayer y los que están lesionados y sancionados y tal, están pendientes de la posible llegada de algún refuerzo, te quiero poner el compromiso de preguntarte, ¿todavía se puede esperar que llegue alguna ayuda extra para este tramo final? Bueno, en principio podríamos tener una licencia, porque la de José Mari todavía no sabemos qué pasará con ella, y en la otra tendría que ser un jugador que estuviera en el paro. Ahora en el paro, la verdad que te limita muchísimo. Sí que lo estamos mirando, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que ofrece el mercado este del paro y a ver si realmente hay algo que nos pueda interesar. ¿Y alguna posición que tú preferirías...? Hombre, como preferí algo que nos diera poder ofensivo, ¿no? Pero, vamos, ya digo, es que no hay mucho donde escoger porque claro, no hay, afortunadamente no hay tantos jugadores en el paro. Pero digo, sí que es una cosa que lo estamos mirando, y además, bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para decidir, porque claro, las premiaciones...
premisa de la situación así lo requieren. A nivel ofensivo hay una perla de la cantera que se está cultivando. Lo que pasa es que se paró de cultivar porque no tenía los papeles, ahora tiene los papeles y sin embargo tú no lo llevaste a este primer partido, que es Emaná. ¿Se puede contar con Emaná para la segunda vuelta? Bueno, se puede contar de eso, pero que si tú cuentas con él realmente. Hombre, como contá está con nosotros y todo el que está con nosotros, es evidente que contamos, porque además esto es muy largo y no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí que está claro que estamos hablando en este caso de un chaval bastante joven que creo que tiene un muy buen potencial y que creo que va a aportar muchas cosas al Jerez Deportivo, pero bueno, para el partido de ayer pues no lo vi conveniente, ¿no? Pero es evidente, digo, que todo aquel, igual que Bicho, que es otro jugador del filial, pero todos los que están con nosotros contamos con ellos y no sabemos qué puede ir pasando a lo largo de los partidos y si lo podemos ir necesitando. Pero influye, yo iba a hacer una pregunta al hilo de lo que ha comentado Ángel, ¿influye que la situación clasificatoria del equipo en una situación como esa sea más coherente por tu parte o te llame más la posibilidad de que lo saquen los profesionales? Lo digo porque, por ejemplo, en el descarte del portero se queda el que menos experiencia tiene, como es Tony. Sí. No influye eso porque es evidente que en este tipo de situaciones, igual a veces los jugadores que tienen más experiencia y haber vivido situaciones similares, pues te puede llevar a que esa experiencia te sirva para momentos puntuales donde los equipos lo pasan mal y estos jugadores veteranos pues te puedan ayudar, ¿no? a que el resto de los jugadores pues puedan ir por el camino. Pero a mí no me influye el hecho de que sea un jugador joven o no joven, además. Es la calidad la que tiene. Claro, la decisión de dejarlo allí fuera es una decisión técnica y punto, no por la edad. Además, yo en mi caso, sin Samar que lo diga, pero bueno, yo he hecho debutar a Nolito con 15 años, a Adri con 16, o sea, en tercera división. Por lo tanto, no soy una persona de mirar el calendario. A la vez he tenido a Carlos Cuadrado en el Atlético Sanluqueño con 38 años, en el mismo equipo. O sea, para mí es hablar de gente que son buenos futbolistas. En este caso tienes que decidir y decides los que tú crees que en este momento te va a aportar para ese partido determinado más cosas, pero no por el carnet de identidad. No, pero te lo decía porque me consta también, has nombrado jugadores de tu etapa del sanluqueño, pero en el Recreativo también sacaste a gente de la cantera, sí, tú conocías del filial. En la Balona cuando también sacas gente de la cantera. O sea, que yo en ese caso no... Claro, pero las situaciones también son diferentes, ¿no? También son situaciones diferentes, porque ahora... pero bueno, pero aunque sea diferente, si un jugador tú crees que te puede aportar cosas, si tiene 17, si tiene 18, si tiene... A mí me da igual, si lo creo verdaderamente que pueda aportar cosas, y la edad es lo de menos, lo que hace falta es ponerlo, ¿no? El tema está en que ellos se lo ganen, ¿no? Que rompan en una categoría tan baja como están, que es Primera Andaluza. Ayer estuviste viendo el partido, sí, del Jerez B. Sí. Si un chaval no rompe en Primera Andaluza, tiene muy complicado jugar en Segunda División. Claro, el salto es muy grande. Es evidente que Primera Andaluza... El nivel que tienen que ofrecer los jugadores nuestros ya es importante porque el salto es enorme, ¿no? Entonces, sí que, hombre, que el Jerez B, creo que este año, si todo marcha bien, pues terminará, imagino, con el ascenso, que ya de por sí el salto está, pero bueno, ya por lo menos no es igual que lo de Primera Andaluza, ¿no? Pero ahí sí que los jugadores prácticamente casi tienen que salir, ¿no? Porque, claro, porque es una categoría, digo, que si tú vas a ver el partido y piensas en que alguno de ellos pueda participar en Segunda División, sí que, sinceramente, es que tienen que mostrar un nivel altísimo, ¿no? No vale solamente con, oye, pues el chaval no ha estado bien, no ha estado tal, porque eso, tú ponte en mi lugar, porque eso sí que me va a parar a la hora de tomar una decisión de ponerlo. Claro. Ahora, si yo voy a ver Jerez B y veo a un chaval que todos los domingos se sale, que todos los domingos, pero que se sale, ¿sabes? No que ha estado bien. Que marca la diferencia. Estoy siendo muy sincero en este aspecto, creo. Es evidente que tú dices, joder, pues este chaval igual sí que está cerca de poder... Ayer no viste a nadie.
Ayer lo que pasa es que también jugaba con el San Luqueño B, que también tiene un buen equipo, y si, la verdad que el San Luqueño B en la primera parte estuvo a un buen nivel. Allí hay un jerezano metiendo goles a Porrillo, un tal Corral, ¿no? Un delantero centro en el San Luqueño B, ¿no? Que también metiendo goles, está en el San Luqueño, ¿no? Y es de Jerez. Y es de Jerez. Pero bueno, luego sí que Jerez tuvo capacidad de reaccionar, y al final se hicieron con los tres puntos, ¿no? Y, hombre, sí, yo te digo, sí se le ve, hombre, más que... Porque muchas veces a los jugadores del filial... No hay que verlo, hombre, en la situación en la que estamos nosotros es para allá, ¿no? Porque es que nosotros todo es para allá, es para, ¿sabes? Para ayer, ¿no? No, pero si te, hay que verle también el potencial que pueda creer tú que puedas tener dentro de, más que yo, la Secretaría Técnica en este caso, ¿no? Porque yo no sé cuánto tiempo voy hasta aquí, porque el entrenador está de paso, ¿no? Hombre, pero, si el equipo permanece tiene un año más. Sí, en este caso, ¿sabes? Pero si la Secretaría Técnica, el tener gente que, y se le ve que hay gente que a lo mejor en un corto periodo de tiempo sí pueden tener potencial para poder estar en el primer equipo, ¿no? Y los chavales, lógicamente, tienen un margen de mejora, tienen una evolución y bueno, y sí creo que tienen un equipo bastante, bastante bonito, ¿no? Allí me decían allí arriba en el parco de prensa, cuando se veía que el equipo estaba medio funcionando, hombre, no funcionaba del todo porque no metía el gol, ¿no? Que era lo importante, pero estaba medio funcionando y tal, decían, joder, este entrenador tenía que haber llegado 5 jornadas antes. Bueno, pero eso nunca se sabe, lo mismo si hubiese llegado 5 jornadas antes, estábamos a 14 puntos de la... Eso no se sabe, ¿no? Eso es una situación que no se sabe, ¿no? Entonces... Bueno, a mí sí me hubiese gustado, pero tampoco sé lo que hubiese pasado, ¿no? Lo que sí, no verdad, tampoco nos podemos dejar llevar por un partido que encima lo hemos perdido, ¿sabes? Que encima no, es que ni siquiera... Yo tenía preparado el discurso, porque claro, lógicamente yo quería... Yo también tenía preparado al empezar el programa diciendo dándote la enhorabuena, pero desgraciadamente no he podido. Lógicamente todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y entonces lo que iba a ser ya al contrario, ¿no? De parar un poco, porque ya tengo experiencia en este tipo de situaciones, de parar un poco la euforia, ¿no? Incluso los propios jugadores decían, oye, tranquilo, no nos vayamos, crece mucho. Porque además eso de la máxima que te crece y te cortan el cuello, es verdad. Y, oye, vamos a estar tranquila ahora, vamos a seguir igual, no sé qué, no vayamos, porque lo que hemos hecho es ganar un partido, o sea que tampoco parece que haya ganado aquí la cosa. Pero es que encima lo hemos perdido, ¿no? Y con lo único que podemos quedarnos positivamente con la imagen, que encima no nos vale para nada, ¿no? O sea, porque nos sumas un punto, ¿no? Pero bueno, para ser optimista que por este camino pues puedan venir los puntos, porque es que otra cosa no te queda. Y anoche pudiste dormir, porque yo sé de mucha gente que no durmió anoche. No, yo sí dormí. Lo que sí te digo, yo soy bastante sincero, ¿eh? Eso sí te lo digo. Pues lo regular, porque cuando yo te llamé para ver si había firmado, decía tú, todavía no, es verdad que no te habían llamado. Sí, no, yo cuando tú me has llamado, te garantizo que no... Que no te habían llamado. Sí, no soy de mentir, de verdad. No, pues sigue con tu sinceridad. Y sí dormí, lo que pasa que a lo largo de la noche me desperté, ¿no? Parece que en el subconsciente de la mente... Grabas, ¿no? Sí, y además son situaciones que no me gustan porque no valen para nada, porque recuerdas otra vez la jugada del gol, porque además este tipo de situaciones siempre recuerda aquellas cosas que no son positivas. Claro, la jugada del gol, si ha fallado un gol muy claro, lo recuerda. Parece como que el cerebro graba solamente aquellas cosas que no son positivas y te hace daño, ¿no? Porque te quita el sueño, te despierta, te hace mal, está mal, por la mañana está fatal. Entonces, le digo, parece como si el cerebro fuera sabio, fuera independientemente de lo que tú eres capaz de dominar y decirte, oye, venga, no duermas hoy, no esto, no lo otro, ¿no? Le digo, y lo que hay que hacer es al contrario, pero hay que reconocer que es difícil aislarte de esos pensamientos negativos. ¿Y a Galán que le ha dicho? Que el domingo que viene lo meta el gol en la otra portería. A Galán, después del partido, no le dije nada, ni siquiera... Estaría destrozado el chaval. Claro, estaba destrozado, ni siquiera me acerqué, porque a veces acercarte y decirle no pasa nada, lo que hace es todavía hacerlo más culpable. Claro. Porque es una forma de decirle, oye, ya metió la pata, ¿no? Claro, pero esta mañana en el entrenamiento sí que lo he visto todavía cabizbajo y entonces sí, creo, lógicamente ya me he tenido que acercar porque lo seguía viendo mal y entonces lo que le he dicho pues que el que falla es el que juega, yo nunca voy a meter un gol así porque yo estoy en el banquillo, yo no juego, ¿sabes? O sea que mis errores son peores todavía porque encima lo hago desde una posición tranquila y tal y yo cometo muchos errores y todo el mundo se equivoca. Y no conozco a nadie en el mundo que no se haya equivocado en su profesión. Todo el mundo se equivoca.
¿sabes? Bueno, en el caso de... Porque para mí el error no está en el momento en que hace el gol. Eso es un accidente, porque lo que hace es despejar, lo que pasa es que le sale por encima de Raúl. Pues para mí quizá el error está... Que nadie está poniendo ese pase, ¿no? En la marca, en el inicio del saque de banda. Donde primero creo que tenía que estar encima Raúl, Galán tenía que haber estado libre, por lo tanto hubiese ido a la cobertura. Después Galán creo que lo hace de una forma muy limpia, Eneko le coge las espaldas, se gira, le coge las espaldas. Yo creo que Galán tiene que abrir los brazos, intentar por todos los medios chocar con él, no permitirle que se gire, ¿sabes? Y hubiésemos evitado esos segundos que pasó. Pero bueno, que eso, que oye, que no pasa nada, que además es un partido formidable y que hay que reponerse, que hay que aislarse, que esté tranquilo, que intente ocupar el espacio en otras cosas que no... Porque cuando uno está parado, viendo en el sofá, es como cuando se te viene todo eso, ¿no? Pues, que no vaya a ver más la jugada y se acabó. No, para nada, eso no hay que verlo. Yo digo, cosas negativas, ¿para qué la vas a ver? Eso es... Hay que ver cosas buenas. Es como... De verdad, yo sé que el telediario lo tiene que echar, tiene que informar, pero los telediarios hoy en día... Más que son tragedias, ¿no? Eso es terrible. Deprimente. Es que eso es lo que hace deprimir a la gente. El telediario, mira, te da las estadísticas del paro, deprimiendo. Pero no solamente te da la estadística del paro, sino además es que nunca te dice que va a bajar, que hay, oye, que hay empresas que van a invertir aquí en España, nada, todos son mensajes negativos. Que si los políticos, que si esto, que si lo otro, que si los sucesos que pasan, que si había un incendio, que si había... Es que no hay ni una noticia agradable. Positiva, ¿no? Ninguna noticia que mientras... Porque además, yo por lo menos cuando lo veo estoy almorzando, que es que algunas veces que me quita las ganas de comer, porque todo es negativo. Y a veces yo creo que debería, ya digo, de algunas... Hombre, no decir noticias que no son verdades, pero algunos mensajes que le diera optimismo a la gente, que la gente tuviera una ilusión por el que... Porque hay gente que lo está pasando mal. Y yo digo, y solamente ve que el paro crece, que el paro no sé qué, que el paro no sé cuánto, que el suceso, que esto, que lo otro, pues la gente de alguna forma necesita escuchar otras cosas, joder. Carlos, y en el tema, cuando un equipo va mal, siempre es muy recurrente hablar del plano físico. Tú en ese sentido, ¿cómo ves a la gente? ¿Capacitada para un final tan exigente como el que va a haber? Sí, lo veo. No es, digamos, un hándicap, aparte de lo psicológico o de lo futbolístico. No, pero influye, ¿no? Porque está claro que cuanto peor estado de ánimo tiene, tu rendimiento baja en todos los aspectos. Y las lesiones se producen también cuando el jugador está agarrotado, ¿no? Llegan más lesiones también. Bueno, la lesión ocurre por todo, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que ir mejorando. Decía antes en otra tertulia, ¿no? De que, no quiero utilizar la palabra mejorar, porque parece como que... Que antes se ha hecho mal. Exactamente, ¿no? Yeah. Y eso, por favor, faltaría más, ¿no? A nadie, ¿no? En este caso a Esteban Vigo todavía incluso hasta menos, ¿no? No, igualmente, pero, cuando yo te pregunté antes si podía haber venido 5 partidos menos, no quería faltar el respeto a nadie. Que va. Sino le pasa que siempre se busca un revulsivo, porque ya 22 tíos no, pero, es complicado. Sí, pero sí es verdad que muchas veces cuando... Que yo me imagino que se hará sin querer, ¿no? Pero parece como que llegas a un sitio y dices, bueno, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar... Parece como que ahora... Es como si ahora mismo viene otro presentador y dice, pues mira, tenemos que mejorar... la cámara esto... Joder, no, seguramente lo mejoraría el presentador que llegara. Tú igual que lo estás escuchando dices, joder, ¿qué pasa? Que antes lo hacíamos todo mal, ¿no? Uh-huh. No, son... Porque cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tiene su forma de ver las cosas y ya está, no es cuestión de hacerlo mejor que nadie ni nada, ¿no? Y físicamente el equipo está fenomenal, o sea que no... Uh-huh. Lo único que claro, cuando está como está, que no quiero decir ni siquiera la palabra... Es que todo te parece que está mal. Todo te parece que está mal. Hasta las camisetas, hasta el color de la camiseta le busca un pero. Porque estás mal y porque todo el mundo está negativo y porque todo el mundo lo ve mal. Sin embargo, cuando todo es positivo, cuando las cosas están bien, tú vas al estadio y el Jerez va primero. Y si no tiene aparcamiento, no te molesta. Porque, y si no tiene no sé qué, no te molesta. Y si la entrada es no sé qué, te molesta menos. Pero vas como vas y todo te molesta. Hay que ver, no sé qué, y no sé cuánto. Y el frío que hace, y todo te molesta, ¿no? Y es verdad. Y ¿te desilusionaste ver tan poca gente en Chapín? No me desilusionó. Lo que me hubiese gustado es que... Porque comprendo a veces las cosas, ¿no? Pero me hubiese gustado que hubiese ido más, que hubiera habido más gente, ¿no? Pero bueno, era a las 9 de la noche, había mucho televisado. Frío, era televisado, y entiendo que también la marcha del equipo es no evidente que en cualquier sitio, no en cualquier sitio, resta público. Pero bueno, por lo menos los que fueron 4.000 y pico, creo, 4.700. Pues
estuvieron siempre con el equipo y creo que además... Lo despidieron con aplausos. Claro, además yo creo que la gente así lo entendió, ¿no? De que el equipo por lo menos tuvo un buen nivel y no mereció perder, ¿no? Yo creo que te digo, el público, yo creo que de aquí siempre ha sido sabio y sabe entender cuando se puede perder de una forma, cuando se puede perder de otra. Yo lo que veo, Carlos, que irradia optimismo. Tú, por lo general, se nota que eres optimista. Yo sí. Recuerdo cuando 2 días antes de anunciar el fichaje tuyo, hablaba contigo por teléfono y me comentabas, conmigo no han hablado. Y aparte se las ha aclarado antes algún otro compañero y que evidentemente eran situaciones que nos llegaban de interés del club, pero vale, no habían hablado contigo. Ahora te comentaba yo, se ha caído este, se ha caído el otro, y en vez de pensar que quedaban todavía 40, a lo mejor apuntado en la libreta, decía, mira, pues ya queda uno menos, ya voy ahí, dando, ¿no? Un sí. Pasito más, a ver si soy el elegido yo. Claro, porque las cosas se pueden ver de una manera, se pueden ver de otra, ¿sabes? Y en lo mismo, tú lo dices de una forma y suena completamente distinto, y además, no que suene, sino que tú te lo tomas de otra forma. Entonces, yo todo lo convierto en positivo, todo lo convierto en optimismo. O sea, si yo ahora cuando pase un rato voy a ir para San Lucas, si tuviera la mala suerte de que mi coche se averíe, jamás me enfadaré, jamás pensaré qué mala suerte he tenido, sino pensaré que eso que seguramente me habrá evitado que iba a tener un accidente un poco más adelante. Porque una vez que está averiado, ¿de qué me sirve estar allí enfadado, tal? Claro, es que la vida se vive una vez, solamente una vez. No conozco a nadie que la haya vivido 2 veces. Se vive una vez. Y es mejor vivirla con optimismo, con ilusión, creyendo que las cosas te van a ir bien, creyendo que esto es tal, que vivirla triste. Yo leí una vez un libro que hablaba de este tipo de gente y lo llamaba los zombies. Los zombies son tú nunca te vayas a encontrar un zombie a las 10 de la mañana, porque es que además es lo peor que te puede pasar. Ese día te va a salir todo mal, ya te lo garantizo yo. El zombie es la persona negativa, la persona que todo lo ve mal, la persona que solo te transmite negatividad, que tú le dices que va a ir a hacer un viaje a Nueva York y te dice que no vayas porque hay muchos accidentes de aviones, no sé qué. O sea, lo que te está transmitiendo negatividad. O le dices que va a ir de crucero y dices, joder, ahora que pues ahí ha pasado los últimos años que había barco. O sea, todo lo que tú le digas te va a decir que es negativo. Si tú le dices que vaya a Bajo Guía, te va a decir que los langostinos últimamente no están. Cualquier cosa que le diga, incluso el propio saludo, ¿no? De verdad, lo estoy diciendo completamente en serio, que parezca así. Incluso el propio saludo ya te irradia negatividad. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Y además que ese saludo, es que de verdad dices tú, bueno, ¿y este hombre qué le pasa? ¿No? Pues no es más bonito saludar. Oye, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿No? Oye, qué guapa está, que esto, que lo otro, que no sé qué. Que... Joder, es que yo creo que a veces podemos ayudar, ayudar entre comillas, porque hay veces que tampoco vas a complacer a la gente con eso, pero un simple saludo agradable, tal, a una persona, oye, qué bien te veo, qué tal, no sé qué. Yo siempre pongo el ejemplo, Ángel, de lo del pelo, ¿no? Y a mí cuando se me empezó a caer pelo, se dio cuenta todo el mundo. Sí, todo también. El mundo. Cuando yo tenía un pelo rizado, así más o menos, tal, tú sabes, un poquito de hippie y tal. Y que ligabas tú, ¿no? Eso, un poco, ¿no? Pero entonces nadie me lo decía, ¿sabes? Entonces nadie me lo decía, pero cuando empezó a caerse el pelo, del tirón, tus amigos me han llegado incluso. Joder, se está viendo el caso, digo, el pelo, digo, que rápido te das cuenta, ¿sabes? La gente destaca siempre lo negativo. Negativo siempre, oye, o te estás quedando, o te estás poniendo muy gordo, o te estás siempre lo negativo, pero cuando estás bien y tal, no, ya le cuesta trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor con esa actitud te encasillan en el tema de revulsivo, ¿no? Y a lo mejor para tu carrera no es tan bueno como... Bueno, tú eras una lectura positiva también, ya, ¿no? Ya. Pero... Yo he entrenado equipos desde principio de temporada, ¿no? Y además volveré a entrenarlo desde principio de temporada, en este caso será el deportivo, y eso significará que nos hemos salvado, ¿sabes? Lo firma la misma. Y entonces, entre comillas, porque yo no tengo por qué ir demostrando nada, me siento feliz con lo que hago, diciendo como soy, pero que entre comillas pues demostraré que también puedo llevar un equipo desde principio de temporada, que ya los he llevado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en los últimos años están servidores revulsivos. Son 3 los equipos que he cogido estando último. Ya se ha dado así, ¿no? Pero bueno, ya le decía antes a Borja, digo, el año que me llame un equipo que esté el penúltimo, me va a dar un subido de alegría, digo, joder, el penúltimo. qué alivio, ¿eh? Que... Cuando te fuiste del Huelva, ¿fue tu decisión más controvertida? No, fue porque tenía tú un contrato en vigor, había dejado un buen sabor de boca, había hecho una buena temporada. Hombre, fue mi decisión más arriesgada para mí.
porque... ¿Te quedaste sin trabajo? Claro, y hombre, porque me había costado muchísimo trabajo. Llegar a segunda división, ¿no? No te lo puedes imaginar, ¿sabes? Estoy ya en escribir un libro, Entonces, y además que salga bien, me renuevo 2 años. Entonces es una decisión que no tomas de un día para otro, que la estudias mucho, pero bueno, yo para bien o para mal tengo una forma de ser y me cuesta mucho trabajo. A veces, sobre todo cuando no estoy a gusto, me encuentro mucho trabajo. Ser práctico, creo que me dicen algunos amigos míos, pero me cuesta, porque como te decía antes, la vida se vive una vez y hay cosas que tengo muy claras. Que las que quiero hacer, a cosas por las que no haré, y esas cosas me hace tomar decisiones a veces arriesgadas, y en aquel momento pues lo vi haciendo de esa manera y no tuve en cuenta todo el tiempo que me había costado llegar allí, que evidentemente en Huelva era súper querido por parte de la afición, vivía muy bien allí, me gustaba mucho la ciudad, todo era muestra de cariño. El cuerpo técnico, las empleadas, todo era fantástico, y tirar por la borda todo eso de un día para otro, pero lo decidí así y además no me arrepiento, no me arrepiento. Después las cosas no me han salido bien, porque tuve la posibilidad... No tuviste suerte, ¿no? Bueno, antes tuve la posibilidad de haberme ido a otro equipo de segunda A, que también renuncié porque un poco estaba la cosa que si me iba del Recre por traición o algo, cosa que no hizo yo nunca. Renunciaste a la Almería, en definitiva. Y después me meto en el lío del Cartagena, ¿no? Evidentemente, como lo del Cartagena no sale bien, pues puede pensar uno, joder, pues me equivoqué, ¿no? Pero yo no pienso eso, ¿no? En aquel momento lo que decidí, lo que creía que era lo mejor, y ya está. Y además, a lo mejor lo del Cartagena es lo que me ha hecho, pues evidentemente, porque si en Cartagena hubiese salido la cosa bien, probablemente yo hubiese seguido allí. Sin Cartagena. Por lo tanto, me hubiese perdido la oportunidad de entrenar al Deportivo. Algo que era... ¿Era una ilusión tuya? Sí, era una ilusión. He dicho antes en una tertulia, y aquí lo repito, yo no te voy a decir, es que yo soy jerezista desde pequeño, no, eso no es verdad, o sea, uno... Me voy a decir una cosa que no, pues a veces parece que cuando llega un equipo, un jugador Yo soy del Madrid, yo soy del Barcelona. Yo no. Pero sí que, hombre, sí que Jerez es muy cercano a Sanlúcar. Tengo muchísimos amigos de Jerez, claro. Muchísimos amigos de Jerez, pero era muchísimo, No 3, 4 ni 10, sino muchísimo. Y hombre, yo he visto al Jerez cuando jugaba en Sanlúcar, allí en el Palmar, cuando se fue a jugar. Te digo, he visto al Jerez en el Estadio Domé. Entonces el Jerez, entre la Jerez es un... Para alguien de por aquí, si no, pregúntale a cualquier entrenador del Puerto Santa María, de Sanlúcar, para cualquiera es una ilusión, ¿no? Entonces, oye, ¿qué ha sido esta circunstancia? Bueno, me da igual, pero yo ya podré decir que yo he entrenado a Jerez Club Deportivo, o sea que eso para mí... Y ojalá esté aquí muchas temporadas, porque eso sería un buen síntoma. Sobre todo porque sería señal de que nos hemos salvado, ¿no? Claro, yo te escuché en una entrevista en otro programa de televisión de allí de Sanlúcar hace unos meses, cuando el Jerez todavía iba más o menos bien en la tabla y no se planteaba tener que cambiar de entrenador, que estabas pensando irte al extranjero. Sí. ¿Eso que fue un pensamiento y luego...? No, eso no fue un pensamiento. ¿Una proposición o algo? Eso no es un pensamiento. Eso primero es una situación que nos guste o no nos guste, están haciendo muchísimos españoles, porque aquí la cosa está mal, la cosa en España está mal, ¿sabes? El fútbol es un reflejo de la sociedad y ahora mismo la cosa está mal, entonces hay que abrirse camino, ¿no? Hay que buscar, hay países donde ahora, pues además con esto de que la selección española... las cosas han ido muy bien, pues los españoles estábamos, los jugadores, entrenadores, están un poco de moda. Como antes yo recuerdo que decir que venía un brasileño era como, joder, un brasileño, y todos los brasileños no eran Pelé, ¿sabes? O sea, que yo he visto brasileños mendrugos, pero el hecho de decir brasileño era como, y ahora nos pasa a nosotros, ¿no? Aquí mismo en Jerez, Emerson y compañía. Que a lo mejor en un país dice que eres español y parece, joder, pues todo el mundo ve la figura de Xavi, Iniesta o Guardiola, ¿sabes? Y no todo el mundo lo somos así, pero pues bueno, tenemos que aprovecharnos de eso, ¿no? Y además porque a mí una de las cosas que me gusta del fútbol es que te da la posibilidad
de conocer nuevas ciudades. Conocer gente. La cultura de cada ciudad es diferente, la gastronomía es diferente, es conocer gente, sobre todo lo que más me gusta, porque yo creo que a Cartagena no conozco a nadie, ¿no? Entonces, pues ya vas conociendo a... Aquí conoces a todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí sí, porque es diferente, porque, claro, pero es una cosa que me gusta, ¿no? Entonces, en este caso, hacerlo ya no en una ciudad, sino en un país diferente, con un idioma diferente, con todo diferente, pues, como te decía, la vida se vive una vez, y tener la oportunidad, que gracias a tu trabajo, tener esa posibilidad, eso te enriquece, siempre hay que contar. Yo tenía un vecino de estos viejales que son los sabios, que siempre hay que contar cosas, y es verdad, hay que contar cosas, hay que hacer cosas, que te has equivocado, no te preocupes, pero tú puedes contarlo, incluso que te has equivocado. Lo que no te puedes quedar parado. O sea, una persona que está parada, a decir parada me refiero inactiva, que no... Sentada viendo una persona apática. Incluso que puede estar trabajando, ¿eh? Incluso que puede estar trabajando, pero inactiva, sí tiene trabajo por la mañana. Ya el resto del día está ni fu ni fa, ni nunca acierta ni nunca se equivoca, nunca se arriesga, es un aburrido, eso no tiene nada que contar, eso es pasar el día, sobrevivir. Hay que arriesgarse, hay que vivir la vida con más aventura, con más... Yo digo, y si te equivocas, pues mala suerte, pero por lo menos vienes del país, oye, ¿cómo te ha ido? Fatal, oye, o sea, algunos españoles han salido de algunos países, sí, casi tiroteado, oye, y contarlo, te pusieron a ti la pistola, no, a mí no me sacaron la pistola, pero vamos, que tuve que salir por patas, ¿sabes? Bueno, pues cuenta las cosillas. ¿Pero qué fue, Carlos? ¿Que llegó antes la oferta del Jerez? Porque ese pensamiento lo tienes desde hace meses. No, claro, sino porque, hombre, la gente que me mueve en estos temas, pues hasta ahora pues tampoco había visto una posibilidad, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, interesante como para hacerlo. Y en este caso, pues, porque tenía que pasar así, es que es lo que estamos hablando, porque si me hubiese ido no entreno a Jerez. O sea, que es que todo tenía que pasar para que yo viniera para a Jerez. Venir aquí a Sapi. Está claro. ¿Qué te parece el club por dentro? Hasta ahora, menos Borja, el jefe de prensa, que estoy un poquillo cansado ya de... Pero bueno, pero bueno, tampoco llevo muchos días, ¿no? Y enjuiciar ni en lo bueno ni en lo malo a gente, a las personas, al club, y tan pocos días, pero bueno, hasta ahora todo es encantador. Lo bueno es que, entre comillas, como ya hemos perdido, porque primero los saludos siempre, a lo primero siempre son todos, ya cuando pierde ya los saludos diferentes. Ya tienen de forma diferente, ¿no? Pero bueno, hemos ido al club ahora, porque les digo, va muy animada la gente del club, pues sí, porque además la gente del club, que también se ven con aficionados, es bueno que estén animados. Entonces digo, vamos a ver si los podemos animar, porque imagino que están destrozados. Porque claro, la gente del club también se puede estar jugando su puesto de trabajo. Lógicamente. Y esas cosas pues, son una responsabilidad, ¿no? Entonces nos hemos acercado ahí, a ver si bueno, pues hemos animado un poco. A transmitirle que vamos a seguir luchando, ¿no? Y por ahora, oye, no tengo ninguna queja, al contrario, todo es una predisposición por parte de todo el mundo a, vamos, es que, hombre, es fácil adaptarte aquí por lo que hablamos de este ser el Sanlúcar, pero es que ya parezco que en vez de llevar, ¿cuántos días llevo? Llevo 5 días o una cosa así, y parece que llevo ya 5 meses aquí. Oye, Carlos, sí, perdona, quería comentarte, a ver si... Cuando salgas al equipo y ya tú te quedes planificando, a ver si vemos a gente de la zona en el Jerez, ¿no? Que parece que tiene que venir el Zaragoza a fichar a este de Rojo. A José Mari. A José Mari, los saluqueños que... Que se lo habían ofrecido al Jerez, por cierto. Lolo, este del saluqueño, que fichó por el Betis. Quiero decir que, en ese sentido, oye, hace falta alguien, además, parece, sí, que controle la zona. Además, hay precedentes buenos en ese aspecto, porque Fernando Niño, que está de segundo entrenador, lo firmó Carlos Rue. Estaba de pintón en Rota. Mira, Fernando Niño agua en primera división. ¿Cómo te llevas con él? Muy bien, además habíamos sido compañeros en el Rota, o sea que ya nos conocíamos. Y muy bien, muy bien. Él sería un niño y tú ya eras un poquito más mayor. Claro, exactamente. Manolo Salado. Hay 9 años de diferencia entre un y otro. No sé cuánto, pero sí, 8 o 9 años de diferencia. Manolo Salado, fenomenal. Manolo Oliva, fenomenal. Keiko, fenomenal. El oficio, fenomenal. Fabián, el médico, fenomenal. Leo es un fenómeno. Jesús, que la ayuda, es otro fenómeno. Los consejos del estadio, todo fenomenal. ¿Y qué quiere que te diga? Pero además te voy a decir una cosa. Eso es otra cosa que te voy a decir. Lo sea o no lo sea, que en este caso te digo que sí, pero es que aunque no lo sea, los nuestros son los mejores. ¿Sabes? Los nuestros son los mejores. Lo sea o no lo sea. ¿Sabes? Ya vendrán otros para encima desprestigiarte, pero lo nuestro, lo tuyo, lo mío, todo ahora mismo, el deportivo, formo parte yo de él, para mí, todo lo que tú me preguntes, yo te voy a decir que es el mejor. ¿Quién es el mejor utillero de la categoría? Yo te voy a decir el Leo.
¿quién es el mejor? Tal. ¿Quién es el mejor? Claro, tiene que tener esa sensación de que eres... No, te vas a poner, yo digo, pesimista encima de decir, oye, este es tal, o este no funciona, o el otro no sé cuánto, o el otro no sé qué. Pues soñemos que el Jerez es el mejor y que cuando llegue a principios de junio el equipo esté salvado de la categoría, que Carlos Río ha podido renovar porque ha dejado al Jerez en segunda división y el Jerez sigue siendo equipo de la Liga de Fútbol Profesional. Muchas gracias, Jimmy. A ti. Muchas gracias, Jesús. Carlos, muchísima suerte, porque la suerte tuya será la suerte de todos los jerecistas. Venga, ojalá. Y a ustedes, como siempre, felices azules sueños. Buenas noches.